¿Qué tal amigos? Saludos, bienvenidos a esta comparativa. Ok, vamos a comparar eh, 50 megapíxeles en formato RAW. De el eh, Samsung S23 Ultra en contra de 48 megapíxeles en formato RAW ah, con el iPhone 14 Pro Max. Ah, por supuesto que las fotos las voy a editar para sacarles el mayor provecho. Y te voy a mostrar de vez en cuando algunas fotografías lado a lado eh, en formato RAW versus el formato editado para que te des cuenta qué tan grande es la diferencia. A nivel de lo que es eh, recuperar sombras eh, y detalle eh, cuando el formato está en RAW y después lo editas. Una de las cosas que quiero comenzar diciendo antes de comenzar esta comparativa, y no es con el afán de criticar, no voy a decir el nombre de ninguno de los YouTubers que he visto, pero varias personas han hecho esta comparativa en YouTube y la han hecho mal porque han puesto 200 megapíxeles versus 48 megapíxeles y esa comparativa está equivocada porque los 200 megapíxeles eh, de el Samsung no son en formato RAW sin embargo, los 48 megapíxeles del iPhone sí son en formato RAW. Así que no podemos comparar 200 megapíxeles versus 48 porque uno es en formato JPEG y el otro es en formato RAW. Así que lo correcto es lo que nosotros vamos a hacer aquí: comparar ambos sus formatos RAW. 48 megapíxeles versus 50 megapíxeles en RAW con ambos uh, teléfonos. En el caso del de Samsung eh, tenemos eh, una función de la cámara que se llama Expert eh, RAW que está aquí en la parte de arriba. Esa función no viene con el teléfono, tienes que básicamente bajarla de la tienda de Samsung y esa función hasta te da astrofotografía, pero bueno, eso ya es otro video. Pero esa es la función que utilizamos para tomar las Fotografías con el Samsung, puedes controlar el ISO, uh, el shutter speed, todo lo que quieras. Mientras que en la cámara del iPhone, pues no hay ningún control. Simplemente lo pones en formato RAW, disparas la foto. Si está muy oscuro, activa un poco el modo nocturno y listo. Así que vamos a ver cómo salen ambas. Y damos los comentarios. Aquí tengo lo que son los cuatro folders. Eh, tengo fotografías del iPhone en formato RAW. Uh, tengo las mismas fotografías del iPhone ya editadas en Lightroom Room. Eh, y tenemos la del S23 Ultra en formato RAW y también ya editadas en el programa Lightroom. Antes uh, de comenzar lado a lado con las fotos ya editadas, vamos a mostrarte rápidamente para que veas el tamaño uh, del de formato RAW. Uh, por ejemplo, si escogemos esta que está aquí así, esta es la del iPhone y vamos a escoger la misma foto en el Samsung. Eh, para que tengamos una referencia de qué tan grande es el formato RAW en cada fotografía. Y como ustedes ven aquí en el iPhone, dice 68.8 megabytes. En el Samsung tenemos 129 megabytes. Y ese es el patrón en todas las fotografías que tomamos con formato RAW. Eh, el tamaño del archivo en el Samsung es más grande. Ok, vámonos entonces ahora sí a ver aquí estas a fotografías. Y vamos a comenzar con esta eh, imagen que tenemos aquí. Esta es eh, tomada con el iPhone eh, y vamos a poner eh, la misma imagen entonces eh, al lado tomada con el eh, Samsung. Y aquí estamos. Si sí, la imagen está eh, aquí y miren ustedes eh, la diferencia en términos de reproducción de colores de cada teléfono, por supuesto que no es igual. Eh, y tratamos pues, de hacer la edición de colores eh, lo más parecido que, pusimos, que pudimos. Eh, en estas dos fotografías, tendría que decirte que realmente siento que me gustan más eh, los colores que produjo la de el iPhone o lo que le logramos eh, sacar al iPhone. Sin embargo, esto es en cuestión de colores. A nivel de sombras, ambas hicieron excelente trabajo, a reproduciendo muy, muy buena información adicional. Que había en las sombras, eh, que por supuesto no se ven eh, cuando la tomas en formato RAW. Así que para esto es la edición de este eh, formato que te saca mucho más información de las sombras y de los highlights. Ok, vámonos con la siguiente idea, la diferencia, ¿verdad?, de una foto en RAW versus la misma fotografía ya editada. Aquí tienes lado a lado. Mira tú eh, lo oscuro que se ve esta área aquí de los arbustos. Eh, en comparación con esta foto ya editada y sacándole toda la mayor provecho de la información en lo que son las sombras, eh, inclusive si nos vamos eh, al área de los balcones, uh, miren ustedes el área de los balcones en la foto RAW se ven un poco más oscuros y ya en la foto editada, pues logramos levantar eh, lo que son las sombras. Esto no fuera posible si la imagen no hubiera sido tomada en formato RAW. Logré ver más a. Uh, luz mejor claridad en todo el área de la arena en el iPhone uh, versus en el Samsung pues se quedó un poquito más corto por supuesto le subimos las sombras al máximo y los highlights los bajamos eh, porque si no pues el cielo hubiera estado bastante bastante explotado o sobreexpuesto eh, pero pues en general ambas haciendo uh, buen trabajo eh, a nivel de lo que es detalle eh, y miren ustedes aquí pues esta área de lo que son las, eh, los árboles, el edificio eh, Ambas hicieron también buen trabajo, sin embargo como te digo Logro ver un poco más uh, de claridad en general en toda la fotografía en el iPhone A uh, que lo que pues le logramos sacar a uh, Samsung Pues lado a lado Samsung y iPhone ya editadas Super fotazas las dos, super super cámaras pero vamos a acercarnos un poquito aquí a ver más qué es lo que vemos. Si ves este nombre aquí abajo mío, eh, no es que sean diferentes, simple y sencillamente de que yo le puse un watermark en los ajustes del iPhone en el iPhone. Y en, el, en la aplicación del iPhone en el Samsung yo no le he agregado todavía eso, pero eso no tiene nada que ver. Eh, te lo digo nada más para que lo sepas por si te haces eh, la pregunta. Eh, como ustedes se dan cuenta, aquí, wow, súper detalle en ambas: 48 megapíxeles versus 50 megapíxeles. Definitivamente, que excelentes fotos. Nadie creería realmente pues que hoy en día teléfonos pudieran tomar fotos de esta calidad. Eh, como ves, eh, dentro del edificio mantuvieron ahí muy bien lo que es ah, el balance de la, de la luz. Se le sacó mucha información a ambas cámaras y en esta me gustan más el color que nos dio los arbustos y las palmeras. Eh, sobre todo esta área de aquí así en el iPhone salió más oscura, en el Samsung salió un poco más clara, más verde. Eh, lo mismo estos arbustos que tenemos aquí uh, en el iPhone salieron un poco más oscuros, pero en general eh, ambas fotografías haciendo eh, súper buen eh, trabajo realmente, pues acá el patrón uh, lo lleva a la delantera el iPhone, salió la foto más clara eh, y solamente para que estés claro de que son las dos ya fotos procesadas, te puedes ver que aquí arriba dice JPEG o JPG en las dos. Eh, si fuera el formato RAW, pues diría RO. Eh, pero como te das cuenta, pues evidentemente, pues la arena más clara, el fondo, los edificios más claros, Uh, ambas están bien eh, y es una fotografía difícil porque fue en contra del de sol. Eh, sin embargo, pues uh, realmente sí, eh, prefiero la fotografía de la arena un poco más, más clara uh, en el iPhone. Eh, el HDR en el cielo atrás, eh, muy buen trabajo los dos. Uh, le tuvimos que bajar lo que era el highlight al mínimo a los dos. Eh, para que hiciera excelente trabajo ahí y el cielo no estuviera sobreexpuesto. Eh, pero si te das cuenta aquí en lo que son los edificios, efectivamente pues eh, sí se ve un poco más claro eh, en la iPhone. Eh, sin embargo pues Samsung también hizo muy muy uh, buen trabajo. Miren todavía a esta distancia, se pueden distinguir ahí lo que son los eh, basureros. Fotografía, eh, yo casi diría que esto es un empate. Ah, las veo bastante bastante parejas las dos no necesariamente observo una más clara que la otra eh, tal vez un poquito de, de diferente lo que es la tonalidad ah, de la el iPhone se ve un poco más amarillento y el Samsung eh, pues se ve un poco más tirando a verde aquí lo que es la hierba eh, igual las luces aquí en el iPhone el amarillo se ve un poco más pronunciado pero fuera de eso realmente eh, ambas hicieron buen trabajo. Miren ustedes, aquí lo que es a, el detalle en ambas. Eh, wow, qué retención de detalle. Eh, 48 megapíxeles versus 50 megapíxeles. Miren ustedes, ahí adentro, debajo de este eh, 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 lugar aquí, todavía se observa lo que son las sombras debajo en el techo. De hecho, aquí el Samsung pareciera haber hecho un poquito de mejor trabajo. Todavía se observa la parte de arriba del techo aquí. Eh, y miren ustedes el área de los eh, balcones. Qué buen trabajo que hicieron ambos equipos. Eh, increíble nuevamente, como te digo, pensar que eh, teléfonos eh, estén ya en este nivel de tomar esta calidad de fotografías. Eh, pero ten presente, cuando utilizas el formato RAW al lado al lado, te muestro rápidamente aquí para que tengas una idea porque ya se está oscureciendo, eh, aquí la foto en formato RAW aquí te puedes dar cuenta que dice DNG eh, y al lado ya editada miren ustedes eh, la diferencia eh, a nivel de lo que son las sombras eh, la foto ya editada como recoge mucho más sombras por ejemplo aquí los arbustos en la parte de abajo, eh, las palmeras eh, igual, si te fijas en lo que son los eh, balcones, mucho, mucho más expuestos, más claridad. Así que vamos entonces ahora con las dos editadas lado a lado. Aquí estamos lado a lado, Samsung y iPhone. Uh, y bueno, definitivamente la tonalidad de colores salió diferente. Nuevamente, eso ya es dependiendo del de procesado de lo que es el white balance. Eh, cómo lo calcula cada teléfono eh, como te digo tratamos de hacer la edición lo más parecida posible y más que nada pues enfocarnos era en levantar las sombras y bajar lo que eran los highlights para que la, eh, no, no, la imagen no saliera sobreexpuesta eh, pero miren ustedes aquí yo tendría que decirte que me gusta más eh, la foto del de Samsung porque se ve más clara sin embargo como ya se estaba oscureciendo si sí tendría que decirte que la del iPhone es la que se vería un poco más acercada a la realidad, porque pues realmente el cielo no se veía así tan azul como aparece aquí en el Samsung. Eh, pero pues uh, ambas eh, muy, muy buen trabajo eh, levantando lo que son sombras, eh, retención de detalle. La verdad que wow, súper, súper eh, fotazas. Eh, ambas y miren ustedes si nos acercamos ahí a lo que son los eh, balcones eh, ambas todavía retienen excelente excelente cantidad de detalles otro ejemplo donde definitivamente la fotografía de el Samsung llama más la atención eh, sin embargo definitivamente pues saturó los colores o sea, el cielo no es acercado a la realidad el cielo era más eh, como se ve aquí en el iPhone eh, pero eh, sí se ve un poco más de luminosidad en la fotografía del de Samsung en general. Eh, por ejemplo, pues si echamos una vista aquí a esta área de lo que es la palmera eh, y en el caso del iPhone del Samsung, como te das cuenta, sí se ve un poco más claro la palmera, la torre también. Ambas, hicieron un buen trabajo en exposición en lo que era este muñeco que está en la parte de arriba de la torre. Eh, también en lo que son las luces que están alrededor de aquí de las ventanas y esta parte del techo hicieron un buen trabajo ambos, no sobreexponieron. Eh, y esta parte de aquí abajo, pues ambos están bien. Sin embargo, pues en general el patrón es de que la foto de el Samsung si sí, llama más la atención porque se ve más ah, luminosa con la excepción de que el cielo pues está un poco fuera de la realidad esta foto te das cuenta que ya si sí vamos entrando ya de noche total oscuridad y posiblemente aquí en estas circunstancias es donde más vas a sacar provecho de lo que es el formato RAW antes de pasar mostrarte esta foto editada lado a lado miren ustedes aquí la diferencia entre el formato RAW como ves aquí dice DNG eh, y la foto ya editada al lado. Miren ustedes todo esto. Así fue como salió la foto tomada. Todo esto se ve oscuro. Eh, los edificios aquí un poco oscuros. Quien ve esta foto diría esto no sirve. Pero cuando ya la vas a editar y le sacas y le levantas las sombras. Miren ustedes toda la información que había aquí. Que no se puede ver acá. Inclusive esta área de aquí de, de un deck de madera. Aquí salía oscuro y miren ustedes lo que son las uh, ventanas y todo de este condominio de acá pues totalmente oscuro en, la, en el formato rojo. Así que ahí tienes las ventajas. A uh, lado a lado eh, las dos fotos eh, ya editadas eh, en Lightroom. Uh, como te das cuenta, eh, más que nada la diferencia aquí es que en la Samsung eh, recogió... O agregó o mantuvo por decirlo así pues el color verde uh, de lo que era pues la hierba que estaba eh, pues aquí en el, en, en el piso eh, mientras que pues en el, en el iPhone uh, simplemente lo dejó así como un color como oscuro eh, yo no necesariamente diría que una está mejor que la otra si me pones a escoger posiblemente yo diría que la del iPhone es más natural porque pues era de noche y levantar los verdes así, eh, siendo de noche, se ve un poco fuera de la realidad. Pero, eh, pues, el, sí, el Samsung recogió, sacó bastante luz. Eh, a nivel de lo que son los apartamentos, como te das cuenta aquí, ah, pareciera que el Samsung recogió más luz. Eh, si nos enfocamos, por ejemplo, aquí en estos apartamentos, en los balcones, eh, ustedes se pueden dar cuenta aquí, al lado a lado. Por ejemplo, este balcón de aquí se ve oscuro. El mismo balcón aquí en el Samsung lo, lo levantó las luces. Inclusive aquí en esta ventana se logra ver un poco dentro de la ventana. Aquí está más oscuro. A nivel de ruido, ya veo un poquito de ruido aquí en el cielo en el iPhone. Mientras que el Samsung lo ve un poco eh, menos, más, más controlado lo que es el ruido. Eh, pero pues en general eh, muy buen eh, trabajo de ambas cámaras ahí lo tiene ese lado al lado ya esta última uh, fotografía y a simple vista tengo que decirte que eh, la fotografía del iPhone salió mejor uh, de hecho se logra ver ruido eh, y un poquito de distorsión en lo que es el cielo en el, en el Samsung eh, lamentablemente estas luces que eh, salían de aquí Hacían una especie de reflejo y realmente, pues afectaron lo que eran los lentes de la cámara, eh, creando estos eh, flares que se ven aquí en el área del cielo. En el Samsung no, no salió muy bien realmente el cielo. Ah, por otro lado, en general, el edificio salió mejor expuesto aquí en el iPhone eh, que en el Samsung. Ahora, ten presente que en el modo Pro, Pro Raw. Ah, del Samsung, eh, yo tengo la opción de controlar el shutter speed, el, el ISO y todo eso en el iPhone. No, el iPhone simplemente lo pones en formato RAW eh, y si está muy oscuro él activa eh, su modo nocturno, eh, pero no tienes control de todas esas cosas como si las tienes en el, en el Samsung. Pero en general, eh, comparado con lo que era la forma, el formato RAW, a sacarle la información, pues sí, toda esta área de aquí abajo está oscura en el formato RAW. Y como tú ves, pues sacó buena iluminación en ambos teléfonos, pero un poco mejor aquí la fotografía de el iPhone. O sea, espero que hayas disfrutado del de video y que hayas aprendido y te hayas dado cuenta del de poder de tomar fotografías en formato RAW. Definitivamente que se le saca muchísima información sobre todo a lo que son las áreas de las sombras y puedes jugar un poco más con los highlights o evitar. Eh, o bajar lo que son las áreas que estén sobreexpuestas. Y por supuesto, también retiene mucho más a detalle en general. Eh, ¿Qué observamos aquí entre estos dos equipos? Realmente, a nivel de detalle, a nivel de tamaño de archivo, el Samsung, como yo les mostré, eh, generaba unos archivos más grandes eh, por una diferencia de 2 eh, megapíxeles, 50 versus 48. No sé por qué los eh, archivos eran relativamente más grandes que los del de iPhone. Eh, pero yo no necesariamente diría que a la hora de hacer ya la edición y la comparativa observé yo necesariamente mucho más detalle en uno que en el otro. Yo pienso que a nivel de detalle estaban muy, muy, muy comparables. Eh, a nivel de eh, colores. Tendría que decirte que el iPhone me parecía un poco más acercado a la realidad y eso siempre lo ha tenido Samsung. Exagera un poco lo que son los colores y a pesar de que estamos tomando en formato RAW, el white balance eh, o el ajuste de los colores que utiliza Samsung no es igual al que utiliza iPhone. Simple y sencillamente cada equipo. Eh, man, maneja el, el ajuste de lo que es el white balance de forma diferente. El iPhone siempre ha tendido a dar un tono como amarillento y muchas personas se han quejado de eso en el pasado, pero por otro lado, Samsung ha tendido siempre a saturar un poco los colores y a exagerarlos. Y una de las cosas que yo observé era que el cielo en algunas fotografías salía un poco más azul de lo que realmente era en la realidad. Mientras que en el iPhone, pues sí lo mantenía un poco más acercado a lo que era eh, la realidad. Pero fuera de eso, ambos equipos hicieron muy buen trabajo eh, levantando sombras, reteniendo detalle. Eh, y realmente, pues ambos están increíbles eh, a nivel de sus formatos RAW. Y a nivel de detalle, yo diría que están bastante, bastante a la par. No necesariamente uno está por encima del otro. Lo único que yo podría decir que le daría un paso adelante al Samsung es que en el, en el modo Pro Expert Raw Expert creo que se llama que bajas de la tienda de Samsung tienes muchísimo más control que lo, de lo que tienes en el iPhone, de hecho en el iPhone no tienes ningún control, realmente disparas la foto y ya es todo mientras que en el Samsung puedes eh, jugar eh, y, y cambiar todo lo que quieras como si fuese una cámara eh, DSLR Así que si me preguntas de los dos, realmente pues prefiero las opciones que ofrece el Samsung, tienes más control. Eh, pero pues ahí lo tienes, espero que el video ha sido de tu ayuda. Eh, y realmente te recomiendo eh, y te sugiero, si no lo has probado, que comiences a tomar fotografías en formato RAW, bajes el programa de Lightroom Mobile. Eh, para que las puedas editar y te des cuenta eh, qué tan mucho más información eh, retiene una fotografía en formato RAW sobre todo en el área de las sombras que no vas a ver en una fotografía procesada tomada en modo JPEG regular con tu cámara normal del teléfono si te gustó el video dale los like compártelo sígueme por Instagram suscríbete por más eh, y no mataré con más chao chao